Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario Maker. Ya ha pasado más de un mes desde que hice uno de Super Mario Maker. Y ha habido muchas actualizaciones, complementos nuevos, cosas como esas. Así que vamos a empezar con esta desventura online, que ya tenía mucho tiempo desde que no hacía una. Y voy a empezar con un nivel que he diseñado yo con las actualizaciones recientes. Y se llama Nave Desventurada. No lo he hecho tan exageradamente difícil, pero tiene su dificultad, la tiene. Una dificultad al estilo New Super Mario Bros., pero la tiene. A ver, ¿para qué yo puse estas monedas aquí? Ah, sí. Porque las llaves pueden abrir una puerta, pero puede ser cualquier puerta, así que para que uno no se pasara de listo, decidí ponerla ahí para que si no la usa no sale. Bien, este también es un complemento nuevo, pero no tiene tanta distancia como en el juego original, bueno, en el juego de Super Mario Bros., en el New Super Mario Bros. El champicótero es como una ayuda adicional, pero si tienes bastante destreza, no es necesario. Pero en realidad te lo facilita mucho. Y ahora, ¿quién tiene la llave? Esto es más bien como una batalla de jefe, una corta, pero es una batalla de jefe. Pero le puse el suelo inestable para que tenga más dificultad, menos mal que no le puse las plataformas azules, que sí sería muy difícil. Y esto fue una pequeña demostración de mi nivel diseñado. Si quieres jugarlo, ahí está el ID y me puedes dar un comentario acerca del nivel, voy a hacer más en transcurso del tiempo, aunque no haga tantos videos frecuentes de Super Mario Maker, pero quiero diseñar niveles diferentes con un concepto original. Vamos a ver este, que uno ya habla de originalidad. Super Mario Bros. 3, original 1-4. Saber, esta parte se la recuerdo. Es igual que el nivel de la nave en el Super Mario Bros. 3. Aunque la primera vez que subes a la nave es algo lento y fácil. No hay tantos obstáculos en el camino. Saber, nada fuera de lo común. Bien diseñado. Todo está en su lugar, como debe estar. Saber que hay aquí. Ah, una flor de fuego. Bueno, esto será lento, pero fácil. No, me estoy descuidando. No puedo subestimar ningún nivel, no importa cuál fácil sea. Ver, aquí hay más cañones. Bueno, aunque esté tapado, como quiera va hacia otra dirección. No lo puedo creer. No, sería estúpido ya si pierdo un nivel tan fácil. Vamos, monedas, aunque no me sirven de mucho. Bueno, como pusieron, bueno, ya que agregaron lo que es el mejor tiempo, también pueden poner cuál puede ser la mejor puntuación, no solo el mejor tiempo. Hay algunos que pueden tener destreza en la velocidad, pero algunos no la tienen. Bueno, quizá más adelante agreguen eso. Bien, esto es útil. Ahora vamos a ver qué hay aquí. Bueno, gracias a la llave, ahora es más desafiante enfrentar al jefe, porque si no lo derrotas, no puedes coger la llave. Aunque algunos se saltaban el jefe y se iban directo a la puerta. Y
eso no me gustaba para nada porque le quitaba la esencia. No, se está volviendo molesto. ¡Sal de ahí! No, hubiera sido mejor pisotearlo nada más. No tirarle las bolas de fuego. ¿Ven cómo es fácil? Yo quisiera saber cómo uno puede detener la pantalla hacia un sitio determinado cuando hay solo pared. Y hasta aquí se terminó. ¡Wow! Fácil, pero ordenado y muy original. Bueno, el título lo dice. Y mi marca. Lo he marcado ya. Hoy este se ve desafiante. Bueno, ya que calenté los músculos, vamos a uno con más desafío. Necesito algo para... ¡Ey, no! Este Hammer Bros es un dolor de cabeza. Yo los he derrotado muchas veces, pero... ¿cómo aplastar eso sin que te golpee? Aparte de tener una flor de fuego. Aquí siento trampa. Ah, no. No, porque había un bloque ahí y pensaba que había una trampa, pero parece que no. Porque algunos sufren de esconder bloques ahí en medio del vacío. Solo para terminar troleándote y eso... sí me molesta. ¿Ah? Bueno, ya que no es por la puerta, tiene que haber algo escondido. Tengo que volver ahí y revisar. A ver, hay una tubería ahí arriba. En alguno de estos bloques hay algo. Pero no puedo ir desde ahí, tengo que... por aquí. Aquí está. Pero no me afecta tanto. Bueno, depende de si hay enemigos pinchudos o más Hammer Bros. El punto de chequeo. Justo lo que necesito. Bien, está subiendo la dificultad. Yo siempre... más rayos. Como decía, yo siempre confundía las nubes con dientes gigantes porque tienen la forma de un diente. Porque en realidad nunca he visto nubes así de esa forma. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Tiene una buena dificultad, no exagerada, pero sí desafiante. Tengo que esperar a que llegue a este punto. Ahora puedo subir tranquilamente. Bien, no me importa llegar hasta arriba. Lo que quería era sobrevivir. Bueno, pensaba que iba a perder más, pero... caray, 41 segundos. No, el tipo será Flash mínimo. Porque el nivel no es tan corto. Ay, ¿por qué me metí aquí? Bueno, los niveles populares. Vamos a ver. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Super Mario 64. No te muevas. Bueno, es un nivel automático. Tenemos que entrar aquí. En esta solo tengo que esperar y disfrutar la música. Y
Yo me he hecho esta pregunta desde hace tiempo. ¿Cuáles serían los más difíciles de hacer? ¿Los niveles con una dificultad extrema? ¿O los niveles automáticos? ¿O los niveles musicales? Entre los tres tipos de diseño, ¿cuál es el más difícil? Bueno, este no es totalmente automático. En realidad sí me iba a caer. Ahora aquí viene... Bueno, esta música solo ocurre en algunos... En algunas secciones del juego de Super Mario 64 y en el último nivel, que es el nivel arcoiris. El nivel que te puedes caer por cualquier cosa. Yo he visto jugadores que son expertos y manejan eso sin ninguna dificultad y me he quedado así perplejo, así como rayos, no lo puedo creer, lo hacen ver tan fácil. Vamos a ver si hay más música. No, parece que no. Oh, una moneda. Vamos a ver si hay más. Aunque solo veo una, ¿y dónde están las otras? Y en total son... 1, 2, 6. Pero el total no eran 5. Bueno, quién sabe. Bueno, las otras sí conoce dónde están. Saber el tiempo no es tan... No es tanta la diferencia. Bien, marqué este también. Bien, vamos a los niveles oficiales que en realidad tengo muchos pendientes. Verás, son muchos, vamos a ver, hay muchos. A elegir. Y cada uno tiene su respectivo disfraz. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este. El secreto de Mario Statua. Aparece en Super Mario Bros. 3. La de NES. Eso en ocasiones cuando tú tienes el traje de Tanuki completo. No solo las orejas y la cola. Y te puedes transformar en la estatua. No parece como que... ¿Cuál es la estatua? Parece como que si Mario la estuviera empujando. Porque está escondido detrás de ella, se ve. ¿Lo vieron? Vamos a hacer esto con prisa. Bueno, en realidad no he diseñado niveles con disfraces, pero mejor tenerlo pendiente. Y el camino inestable, ¡corre! Ya. ¡Wow! Bueno, eso no me lo esperaba. ¡Ey no! Y se pone más difícil de correr. Bueno, parece que era para esto. Ahora sí, no voy a caer en esto otra vez. Aquí viene la bomba. Tengo que hacer que me siga. Bueno, tiene un camino. Y si no me equivoco, va a explotar aquí. Bueno, la pregunta es... ¿Dónde estaba esa puerta? Parece que había otra forma de entrar. Bien, de los juegos de Super Mario Bros. De la Super Nintendo. No de la Nintendo, porque nunca tuve una. Fueron el Super Mario Bros. La primera y el Super Mario Bros. 3. Otro bloque P, bueno, otro Switch P.
Y hay que hacerlo rápido. Vamos a ver. Cerca. Bueno, era lógico que Mario estuviera detrás de ella, porque sería extraño como una estatua se mueve por sí sola. Y conseguí un nuevo disfraz. Y tengo varios disfraces. Pero algún día conseguiré una marca, un nivel oficial. Bueno, lo intenté una vez, pero en realidad no la rompí la marca, solo empaté con otro. Porque parece que solo había un método y solo iba a haber empates y empates. Bueno, este nivel es el Twin Light Princess HD. Lo he visto en la versión de GameCube, pero nunca lo he jugado. El único que he jugado de Zelda es el primer Legend of Zelda que hubo para NES y la Ocarina del Tiempo. No soy tan fanático del Zelda, pero algunas veces lo juego. Bueno, aunque en realidad me llamó mucho la atención el trailer del Twin Light Princess. Quizá lo tenga pendiente para jugarlo también. No puedo derribarlo porque necesito que me desbloquee más camino. Ahora sí. ¡Wow! Bueno, no pensaba que saltaba tan alto. Bueno, no saltaba tan alto y tan lejos. Eso sí, me tomó por sorpresa. Necesito camino despejado. Ah, muy bien. No alcanza, tengo. Necesito esperar a que bajen. Y lo volví a hacer. No pensaba que lo iba a interceptar. Vamos a ver. Ahora sí. Más camino libre y puedo pasar. Este es el traje de Link. Este es el traje de Link Lobo. Otra vez con Bowser Jr. Aparte de Bowser, un enemigo muy fastidioso. Quiero esperar a que se acerque. Lo bueno de esto es que no me puede hacer daño si me ataca desde abajo. En mi punto de control. Un salto largo. La pregunta es, ¿cuántos disfraces más habrá? Creo que ya hay un total de 140, 145. Son muchos. A Bowser y uno, pero más grande y con alas. Bueno, un tótem. Oh, 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 oh. Eso fue una mala estrategia. Pero muy listo. Algo muy ingenioso. Porque hay que saber bastante para saber el salto límite de Mario. ¿Hasta dónde puedes saltar? Bueno, con esta bota será mucho más fácil el viaje. Bueno, no sabía que podía tirar martillos. No sé si se pueden agregar o solo funcionan cuando es más grande. Bien, gracias por despejarme el camino. Es una parte un poco delicada. Bueno, ya era un poco delicada. Bien, ahora puedo llegar hasta arriba. Bueno, no fue tan sufrido como esperaba. Aunque la dificultad era de un 11%.
y consigue un nuevo disfraz. Vamos a ver quién fue ese supuesto tolete que lo logró en menos de un minuto. No él, la tolete. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Y esto fue Super Mario Maker. Si les gustó el video, comenten en la bolsita, denle un like y suscríbanse porque es fundamental. Así que nos vemos en otra desventura online.